mucho, hijo. Se cuida, ¿yo? Haga caso. Sí, señor. ¿Vino aquí a acompañar a su papá? Ahora le presento a Francisco, mi hijo, para que se ponga a jugar con él, ¿oye? Hola, soy Franco Loli, director y productor de los cortometrajes Como Todo el Mundo y Rodri, y sobre todo el largometraje Gente de Bien. Mi trayectoria como cineasta ha estado marcada por un gran interés de los festivales internacionales en mi trabajo. Con mi primer cortometraje Como Todo el Mundo gané 26 premios, estuve en más de 60 festivales internacionales, entre otros gané el gran premio del jurado del festival de cortos más importante del mundo, que es el festival de Clermont-Ferrand. Mi segundo cortometraje, Rodri, tuvo la fortuna de quincena de realizadores del Festival de Cannes en el 2012 y vino a ganar creo que 13 premios después en 50 selecciones alrededor del mundo. Y mi primera película, Gente de Bien, que es la que se estrena el 28 de mayo en las salas de Colombia, se estrenó antes en el Festival de Cannes también en el 2014. Es que esa yo todavía me la pongo. No, igual no me gusta y me queda ancha. Te queda perfecta, no te queda ancha. No, en serio, parezco un gordo. Sí, Gente Bien fue una película muy larga de hacer para mí. Y lo que fue largo fue la escritura del guión. Fue un guión muy difícil de escribir. Una vez el guión listo, la financiación llegó relativamente rápido. Demoró un año en llegar. Y todo se fue encontrando y se hizo en un tiempo casi récord porque queríamos estar justamente listos para el Festival de Cannes. Yo creo que cuando uno tiene una película en Cannes, recibe una exhibición, una exposición mediática que no recibe en ningún otro festival del mundo. Yo, gracias a Cannes, me encontré luego en San Sebastián, en Múnich, en no sé cuánto, en Lima, donde terminamos ganando el gran premio del jurado. Yo les recomiendo trabajar bien, no preocuparse por cosas que no podemos prever, sino preocuparse por lo que ustedes sí pueden prever, que es lo que están filmando, haciendo, consiguiendo, encontrando. ¿No conocemos a este niño? Sí, lo conocemos. No, personalmente yo no conozco a este niño. Se trata de ayudar a una persona que lo necesita. Ponte en los zapatos de...